Ohayo, amigas lindas, buenos días. Estoy aquí una semana que no hice video. Estaba grabando pedacitos de fragmentos solo y hoy día yo decidí hacer un video. Estos días que ha pasado esta semana fue un poco difícil porque yo estaba deprimida. No deprimida, deprimida sí también. Triste. Estaba así un poco incómoda por algunas situaciones que estaba pasando. Ay, yo quería venir a contarles que estaba triste con lo que está pasando en Siria, en el país de Siria, cómo están perseguidos los sirianos, ¿no? Por la guerra, por las confusiones que está habiendo en ese país, ver tanta muerte, a mí me deprime, me causa tristeza ver a niños. Yo sí veo en mis redes sociales, he estado pidiendo oración en algunos grupos que yo siempre estoy en el Facebook, así de grupo de mamás, grupo de ahí de oración. Yo he estado orando por esta gente que está pasando dificultad, que no les que están huyendo para los diferentes países que son vecinos, están pidiendo refugio. Y es una tristeza ver cómo ellos huyen, les tratan mal, no comen, se mueren, se ahogan. Ahora pasó una foto de un niño que estaba muerto en la playa, en la edad de mis bebés. Imagina la tristeza que me da porque yo soy cristiana y imagínate esa gente que está corriendo, que está ahí, es cristiano también. Entonces están sufriendo persecuciones, tristeza, hambre, de todo, ¿no? Y es triste. Y también estos días también hay en mi alrededor hubo algunas confusiones que me ha dejado triste también, de personas que quiero mucho y no me gusta pasar por esto y me deprime. Y he estado sintiendo que no consigo con los videos hacer, no consigo hacer con mi casa, con la iglesia, con las responsabilidades que tengo que estudiar japonés. Me sentí así sobrecargada y ayer lloré, me di un baño, desahogué, oré, pedí al Señor dirección, que me dé fuerza, sabiduría, porque he estado sintiendo que también no consigo orar, no he estado entrando a la presencia del Señor, escuchando pregaciones, escuchando música, son cosas que a mí me alimenta cada día para yo tener fortaleza. Yo me he estado sintiendo así, que estoy dejando de lado a Dios, las cosas de Dios, y yo no quiero eso, yo quiero caminar con las cosas que yo pretendo hacer, que es el proyecto de los videos de blog de vidas, pero también quiero seguir con mi vida cristiana, con mi vida en Dios, con mi vida entregada a Él, en oración, leyendo la Biblia. No he estado consiguiendo leer la Biblia, he estado muy atareada con varias cosas, proyectos que tengo con mi esposo, y eso me ha estado dejando frustrada, me ha estado dejando así, ay, que no consigo, y las cosas de la casa, cansancio. Estoy tratando de cambiar mi horario, como ya les dije en un video anterior. He estado muy despierta de noche hasta las 4 de la mañana, 3 de la mañana, no conseguía dormir. Gracias a Dios, ahora yo estoy durmiendo un poco más temprano, me estoy levantando súper temprano, que es 6 de la mañana. Y las veces que no tengo que salir temprano, me levanto a las 8, y a mis hijos también, porque es horrible estar despierto de noche y dormir de día, porque uno se pierde tiempo, se pierde cosas que uno se puede hacer, que en el día es más útil. Mismo que yo así me esforzaba para pasar mi día a día haciendo todo lo que tenía que hacer, más había días que no conseguía dormir. Es difícil porque yo quiero estar de día, porque tengo más cosas que hacer ahora, ¿no? Y eso de cuando no se duerme bien también no se puede bajar de peso. Yo me he estado manteniendo en 62, 63, 62, y eso también me deja frustrada, porque cuando no se duerme bien se come cualquier cosa, se sale de la alimentación, se sale de la rutina, y eso me dejaba así. Hoy yo decidí que voy a cambiar esa situación, no puedo seguir en esa situación, tengo que seguir para adelante con mis metas, tengo que seguir con mi Biblia, que la palabra que me alimenta, la palabra del Señor que me alimenta, tengo que conseguir seguir para el frente, porque con la gracia de Dios, yo en este video que estoy haciendo hoy día, yo voy a botar, voy a colocar varios videos del transcurso de la semana que viene de migraciones, que ha sido el cumpleaños de mi bebé, y en el transcurso de este día, ¿no? Que es este sábado, yo voy a colocar todo aquí, así que espero que les agrade. Mía, da un chao aquí, da un chao, da un hola. ¡Ay, qué linda! ¿No quieres que le grabe a tu amiguita? ¿Por qué?
No vou tomar foto, estou gravando, olha isso aí. Não vou tomar foto, aí tá. Dá um tchau, bye bye, bye bye. Ai, 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 que linda. Graças a Deus não há gente, a imigração está vazia. E entregamos nosso papel. Que amor, peraí. Com sua hija bem linda, nossa papuchita. También está en los apuros de llenar sus papeles para la visa. Salí de inmigración. Ahí, gracias a Dios, no hubo nadie. Estoy grabando, estoy esperándote. Que viene. No, nano. Está cumpliendo 8 meses, ¿sí? Nano. 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 Enano, para mí, para ti, para mí. Hola, y él también, de acá 2 días va a ser tu cumpleaños. Tu cumpleaños. ¿Tú quieres una torta de cumpleaños? ¿Tú quieres una torta de cumpleaños? El de acá... 2 días va a cumplir este. Come ese queso. Está queriendo el queso. Está queriendo mi queso. Este es un quesito. Toma. Di. Hola amigos. Saluden, saluden a la cámara. ¿No? ¿Me quieres saludar? Él está cumpliendo de acá a 2 días, va a cumplir también 3 años. Y fui a una correría ayer que fuimos a este. Con cuidado. Tú estás queriendo caminar, chiquito, rápido. Ay, ay, ay. Él no quiere estar en su andador, él quiere estar suelto, pararse, sentarse, se cae también. Pero es parte del día de su crecimiento también, de mi bebé. Es tan bonito, pero es que ya están creciendo, es tan bonito, emocionante. Y allí, oh príncipe, oh príncipe, qué lindo ese bebé sentadito. Tú estás cumpliendo 8 meses, ¿sí? Tú estás cumpliendo. Un bolo budín. En español sería un queque budín. Así que empecé ahora. Este es mi caramelo. Y este es el caramelo para moldear, para poner al fondo del molde. Vamos a ver la primera vez que yo voy a hacer este. Yo ya hice el bolo y hice el budín. Pero en este caso yo voy a hacer los dos. A ver, vamos a ver cómo. Ya está pronto mi budín. Esta parte de aquí es cake, esta parte de aquí es budín. Primera vez que hice este budín, no sé cómo está. Es un pedido. A ver, solamente la dueña va a experimentar. Y te deseamos a ti cumpleaños, Yusito. Te deseamos a ti. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Queremos que sople su vela, queremos que sople su vela, queremos que sople su vela. Si no, no nos vamos de aquí. Di unas palabras, ¿te gusta tu torta? No, que no, que no es. Toma, ¿cuál es para que sople? De ahí. Sopla, sopla, sopla. ¡Sopla! ¡Eh! Ok, opa. Dios, ¡eh! ¡Opa!
ahorita va a aprender. A ver si aprende del incendio ahorita. Queremos que apague su vela, queremos que apague su vela, queremos que apague su vela. Si no, no nos vamos de aquí. Ya, sopla. Caramba, ¿cuántos años estás cumpliendo? ¿Cuántos años? Canta Apamán, le gustan los videos de Apamán. Yo compré una tortita de Apamán hoy día para mi bebé, que él está cumpliendo 3 añitos de vida. ¿Cuántos años estás cumpliendo? 3, así, mira. You, así, 3. 3, así. Mira. Así, hijo, 3. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Apamán, ¿dónde está Apamán? Apamán. ¿Cómo se llama ahí? Chuquichán. Chuquichán. ¿Qué? 3 años. ¿Tres años? 3 años. ¿Qué es? Vela, 1. ¿Qué es eso? 2. ¿Qué? Y 3. ¿Qué es? 3 años. 3 años. ¿Cuántos años tienes? 3. ¿Cuántos años tienes? Apamán. Le hace que dicen. Mire la situación ahí de mi lasaña. Todo el macarrón se ha despedazado, me he demorado en... Le he cocinado mucho, me he demorado en hacer, le he dejado mucho tiempo en agua y así terminó mis videos de mi lasaña. Igual lo utilizo, yo sé que va a estar una delicia. Yo quería mostrarles a ustedes que nada es perfecto. Ven ahí esa situación, solo para reír. Bueno, amigas lindas, les cuento que ya terminó mi semana porque este video es... un poquito de una semana que lo que hice y yo terminé de hacer un queque de coco y yo me imagino que está delicioso, salió lindo el queque, está lindo mismo. Ese es para mañana, para el desayuno, para el todo el día. Yo quería comentarles que aquí en Japón ha habido un typhoon en la región de Ibaraki y todos esos sitios que están más para pasando Narita, que es el aeropuerto de Japón. Ha habido inundaciones y justo hoy día le he pasado a un hermano de la iglesia, también le he pasado cosas que me pasaron unas amigas, ¿no? Una amiga me pasó ropas, todo eso de ahí para donar a esta... este lugar, porque están necesitando alimentos. Parece que no necesitan, porque parece que el gobierno y bastante gente se ha levantado, se ha puesto la mano al corazón y está ayudando con alimentos, ya mandaron agua, alimentos y todo. Esta semana yo me he puesto a leer mi Biblia también, me he puesto a orar por todas esas personas que necesitan ayuda. Y yo también estoy corriendo detrás de unas metas que tengo aquí en mi familia y estoy tratando de llegarlas también con la gracia del Señor, ¿no? Entonces ahí yo más adelante voy a contarles qué cosa estoy. Yo solamente quiero decirles que el Señor me los bendiga. Gracias por seguir mis videos. Gracias a todas mis amigas que están apoyándome con los videos. Si te gusta, suscríbete a mi canal, dale like. Si te gustan los videos, coméntame, comparte con tus amigos. Y yo espero que tengas una semana de bendiciones. Y yo te dejo hasta otra oportunidad. Un beso en el corazón. Bye, bye.